Hello, good evening. Micrófono, teacher. Sí, ya me di cuenta. Hola. ¿Qué tal? Hello. ¿Cómo están? How are you guys? How are you? I'm fine. It's raining a lot right now. It is a heavy rain. Okay, Sarita is not coming because the internet is not working for her. So, I think Oscar won't connect also. So it is only five, right? Margarita, Daisy, Jose Luis, and Betty. Only five. Okay, no problem. Thank you for coming today to the class. Let me share the screen with the verbs. 200 verbs. Yesterday we were seeing letter P. Now I will continue with that as long as many verbs as we can study. Just let me know when the screen is sharing. Yes. Yes? Yes. Okay. Thank you, Daisy. Okay, let's see why this girl is here. It's a announcement. Okay. Okay, we were studying this. I remember change. Okay, let's see. Now we will go be doing 16 to 23. Okay, let me pronounce. We will begin with letter C. All of them are letter C. It's clean. Clean. Ella suena como I. Clean. Pero así como clean. Terminando en A, ¿verdad? Un poquito, cuando tenemos diptongos en inglés, suenan un poquito como largos. Entonces no es solo clean, sino que es clean. 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 Ajá. Acuérdense de mencionar siempre la del final, porque es la que va a definir que si es presente o es pasado. Entonces, el pasado de clean es cleaned. Con la D, ¿verdad? Cleaned. Igual el pasado participio es cleaned. Cleaned. Es limpiar eso. Clean. No es cleaned, sino que cleaned. ¿Dudas con ese? No. ¿O sí? No, ¿verdad? Vaya. Entonces, 17. Close. Close. Close, no close, ¿verdad? Close, porque close es cláusula. Santa Claus, ¿verdad? Acuérdense que es Claus. Santa Claus. Santa Claus, ¿verdad? Entonces por eso se llama así. Ahora, close es como, oh, close. Close. Y para ponerle el pasado y el pasado participio, se pronuncia como que es la T, se une, la E es muda y se une la S con la D. Es closed. 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 Perfecto. Perfecta pronunciación. Closed. Ahora el 18. Complain. ¿Qué es complain? Quejar. Quejarse. Quejar. Correcto. Quejarse. Cuando usted pone complaints en alguna institución, ¿verdad? Que no le ha llegado el agua, que no le sirvió la luz, la internet. Complain. Entonces aquí es. Complain. La E muda nuevamente. Vamos a unir la N con la D. Complained. 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 Ajá, complained. Quiero ver, complained. Ese es quejarse, ¿verdad? De ahí el 19. Complete. Así complete. Como el complete de Kellogg's, ¿verdad? Complete. Complete. Que se complete es con K. Complete. No suena la E. Y nuevamente, la E final muda. Vamos a unir la T con la D. Completed. No digo completed, así, la E, sino que completed. Completed. Es un bien... Completed. Ah, correcto, correcto. Quiero quien está pronunciando. Completed. Que lleva varias, bien chivas. Ya lleva varias bastante bien pronunciadas. Margarita. Margarita, you're baking. Hello. Your pronunciation is really, really nice.
Okay. You're welcome. Número 20. Cocinar, ¿verdad? Cook. 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 Así, no con la C así como que fuera C español, sino cook. Cook. Como un poquito cerrada, ¿verdad? Cook. Cook. Ahora vamos a unir la K final con la D. Vamos a sonar como un pasito, ¿verdad? Como que le hace algo con la lengua. Cooked. Cooked. Mm-hmm. Cooked. Cooked. Mm-hmm. No es cooked, sino que es cooked. I cooked a really nice cake today. It's my birthday. I cooked. I have cooked cookies for everyone. I have cooked cookies for everyone. Okay, number 21st, copy. 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 Es como a, entre o y a, copy. 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 Y ahí la otra solo se usa la D al final, copied. 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 Ahí, exactamente. Copy. Let's see. Number 22. Count. 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 Count es contar, pero no de chisme, sino que contar, de contar dinero, contar cosas, de cantidad. Count. Ahora, wow. Este quiero que se fijen bastante porque ustedes pueden decir counted o también pueden decir counted sin la T, con la T muda. Counted. Counted. I counted. Counted. I counted. Oh, counted. Sí, accounting. Ajá, de contador. Accounting. Accountancy. Puede ser una T suave, una T super marcada, que sería británico, o podría ser la T muda, ¿verdad? Counted, counted. 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 I counted $20 on your purse. Conté $20 en tu cartera. Count, counted, counted. O count, counted, counted. Cualquiera de las dos está buena. Ahora el 23 es cry. Ese se lo pueden ver. Cry. 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 lloré es cried. Cried. Que se oiga la de cried. 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 I cried because cried. My boyfriend told me he likes another girl. Fulanito más cruel, pero bueno. Se llama Piqué. Okay, bueno. Cry, cried, cried. Tried, cried. Ajá. ¿Qué otro se parece? Try, tried, tried. Igualito, solo que cambia la T por la C. Lo mismo, es lo mismo, lo mismo. Si se dan cuenta, son parecidos, suenan igual. Vamos a ver 23, vamos a buscar el 24. 24, ¿dónde va eso? Ahí está, 24 to 33. 24, dance. 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 Y él se convierte en una T al final, danced. 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 Hay gente, por ejemplo, danced. Que en las canciones, ¿verdad? Dicen danced. Ajá. Are you wanna dance with me? You wanna dance with me? Yeah, you wanna dance, but that is present. I have danced the whole night just samba. I have danced reggaeton, but I'm not good at. I have danced waltz on when I was 15 years on my party. Bailo balsa en su fiesta de 15 años, ¿verdad? Porque I danced. Yo he bailado. I have danced reggaeton, but I'm not good at. He bailado reggaeton, pero no soy buena. Okay. 25. Decide. 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 Sino que decide. Decide. Ahora. Decide. Aquí para decir decided. Decided. La primera D se convierte en R. Decided. Decided.
Vaya, decided. Aquí vamos a ver, es que quiero ver. Puede ser también, voy a poner aquí en el chat. ¿Dónde está esa cosa? Aquí ve, por ejemplo, una cosa es así y otra cosa es así. Uno es decidir y el otro es desear. Entonces, ¿cuáles son los pasados? Decided, decided. Entonces, la R de esto es más costarricense. Es como desired. Entonces, es decide, decided. Desire, desired. Notan la diferencia en la R, ¿verdad? Una es una R bien cortita y la otra es una R más marcada, más colocha, como digo yo. Una R como está hablando con costarricense. Decide, decided, desire, desired. Es distinta, distinta. I desire to be a doctor, but I am a teacher. I desire to be a doctor, but I'm a teacher. Yo quería ser doctor. Yo soñaba con ser doctor, deseaba ser doctor, pero soy profesor o profesora. Y la otra es I decided not to lie anymore. I decided not to lie anymore. He decidido no mentir jamás. Okay, let's continue with the decide. Okay, decorate. 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 Acuérdense, la T tiene que estar como ch-ch. Decorate. 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 Ahora, decorated. 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 La T cambia a R, a una R simple. Decorated. 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 Ahora, destroy, destroy. La I, la E suena como I, I, E. Destroy. 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 Y ahí solo agregamos la D. La E D, pero la E es muda, ¿verdad? Entonces, destroyed. Destroyed. Suena la D bastante. Destroyed. Mm-hmm. I destroyed. Destroyed. The, I destroyed your document because I don't know Word. Destruí tu documento porque no sé Word, ¿verdad? Llorando ahí. De ahí, drop. Drop es tirar, tirar así como I drop the garbage to the can. Tiré la basura al basura, al depósito. Pero también drop es gota. Raindrops. Raindrops son gota, ¿verdad? Así que drop. Drop es botar. Botar, dejar caer, así como drop. Dropped. Pasado. La T. Dropped. Dropped. Water was dropping the whole night in the sink. El agua pasó cayendo toda la noche en el lavaplato. Dry. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Cry. Dry. Dried. 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 30. Enjoy. 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 Pasado. Enjoyed. Enjoyed. Oigan bien clara la de enjoyed. Enjoyed. 31. Aquí la E es muda, ¿ve? Nadie. Escape. No, la for escape. ¿Eh? No, escape no. Es escape. Escape. Solo con escape. Escape. Y ahí esta se convierte en T, la E es muda. Escaped.
escaped. I escaped today from the rain. I am dry. Escapé de la lluvia hoy. Estoy seco. I escaped. I escaped. 32. Explain. Tiene que sonar la N. Explain. Explain. Ahora con la D al final. Explained. 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 Y el último, fill. Fill. No es como fill. No. Fill. Fill. Filled. Filled. Fill es llenar. Please fill my glass with champagne. Please fill my glass with soda. Please fill my life with your beauty. Todo eso aplica. Fill. I filled the form to apply for the scholarship. Llenar forma, ¿verdad? También aplica. Llenar formularios, así. I filled the form to apply for the scholarship. I filled the DUI form. I filled the DUI form. Llené el formulario del DUI. Okay, questions until now? Everything is clear? Yes. Clear as in horchata or clear, clear? Le dio risa, Margarita. Clear, clear as in horchata or clear, clear? Clear since in a pond river. Oh, wow. Parecido al otro. Más cuando llovido. Parecido al clear as the Atelguate River. Yes. Yes, yes, yes. Okay, let me see. 34. Finish. Finish. Remember, it's not finish. Finish es palabra grave. Finish. Y cuando se le agrega la ED, pasa a ser T. Finished. 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 Ahora, fix. Es no, fix. Así como que fuera I de latina. Noten la pronunciación, o sea, fix. Se oye bien latino. Entonces, fix. 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 Entre E y I. Ahora, nuevamente, cambia a T. Fixed. 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 Arreglar, reparar. The mechanic fixed my car today. My brakes were gone. I fixed the table. It was broken. I fixed your computer. 36. Follow. 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 Con fuerza la primera sílaba. Follow. Follow. Ahora la otra solo se le agrega la D. Followed. 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 Seguir, ¿verdad? I followed Nayib Bukele in the beginning. I'm not following him anymore. I followed the president at the beginning, but not anymore. El pan, otro dólar, porfa. 37, guess, la famosa marca, guess, ese es adivinar. Yes. I guess it will be raining the whole night. Adivino que estará lloviendo toda la noche. I guess you are Pisces. You know what is Pisces? I guess. I guess. Let me see your faces. Let me see. Let me see. Quiero ver. Daisy. Daisy.
I guess you are Cancer. And I guess Margarita is maybe Sagittarius. And maybe Betty is Aries. You know what I'm talking about? I'm guessing. Estoy adivinando. Los del zodíaco. Los signos del zodíaco. I guess. Y la pasado es con la T. Guest. I guessed the magician trick. Adiviné el truco del mago. I guessed the magician. I guessed you are betraying me with another woman. I guessed you are betraying me with another woman. Así le dijo la Shakira Piqué. Adiviné que me estabas engañando con otra. Happened. It happened today. The earthquake was in San Salvador. Pasó ahora. El terremoto ocurrió en San Salvador. It happened again. Let me see. Hate. Mom, I hate frijoles. Mom, I hate to eat ejote. Mom, I don't like ejote. I like chicken. I hate you. Te odio. Y el pasado, I hate it. La T se convierte en R. I hated you in the beginning, but now I love you. I hated you in the beginning, but now I love you. Eso es bien común, ¿verdad? A ver, ¿dónde estamos? Help. Se tiene que ir porque hay gente que dice, por ejemplo, no sé si ustedes usan eso, se llama help desk. Y la gente lo que dice es help desk. Lo que están diciendo es el escritorio del infierno, no el help desk. Help desk con la P bien pronunciada, sí es escritorio de ayuda. Pero help desk no es escritorio de ayuda. Hell es infierno. Así que si no pronuncian la P, están diciendo infierno. Help desk. Y el pasado es con la T. Helped. I helped my dog when he was sick. Ayudé a mi perro cuando estaba enfermo. I helped my dog when he was sick. 41. Imagine. That is very common. The song. Imagine there's no heaven. You know? Yeah. Daisy says yes. Okay. Imagine no rain forever. Oh my God. Imagine all of people. Okay. Imagined is past. Imagined. The E is mute. So let me see. Imagined. Now the other one. What time is it? It is 8. Maybe we will finish the 200. I hope so. 42. Yeah, 42. Improve. See, that is ending in, está finalizando en B chiquita.
Entonces en B chiquita este tiene que oírse la B entre dientes. Improve. Improve. De ahí se convierte en T. Improved. 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 Okay. Increase. 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 The increase of the garbage in El Salvador is alarming. Okay, increased. Ahora, increased. Increased. Es el incrementó. Incrementado sería el past participle. Increased. Quiero ver. Incrementado. The cost of life has increased a lot recently. El costo de la vida ha aumentado mucho últimamente, recientemente. Increased. 44. Invent. Invent. I'm so sorry. Increased. Number 44, invented. Aquí se suena un poquito la invented. Edison invented the power. Bill Gates invented Microsoft. Steve Jobs invented Apple. Okay. Invite. 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 And the other is invited with invited. 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 I invited you for dinner. I invited you for dinner. Okay. Join. 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 Unir. Unir. Join. Unir cosas, ¿verdad? Como unir el hilo con la aguja, ¿verdad? The thread with the needle. I joined the thread with the needle. La aguja con el hilo con la aguja. O también me uní a la reunión. I joined the meeting late. Me uní a la reunión tarde. I joined the meeting late. Okay. 47. Jump. Saltar, ¿verdad? Jump. Y el otro es jumped. Jumped. Hay gente que dice jumped. Pero ese es como... como no mucho, ¿verdad? Jumped. Jumped. I jumped this morning 100 times. I was making exercise. Kill, kill, matar, kill, kill, o asesinar también, kill. The gang man killed the other one. El marero mató al otro. The gang man killed the other one. O también, I killed the service because it was too expensive. Por ejemplo, I killed Netflix because it was too expensive for me. Ahí es que lo terminó, ¿verdad? El servicio. No es que mató a Netflix, sino que terminó el servicio. Era muy caro. 49. Ese todos saben. Kiss. Kiss. It's not kiss, sino que kiss. Así como... Kiss. Retardado. Kiss. Había una canción de Prince que se llamaba. Kiss. Kiss.
esa voz no me sale, pero ya se empezó a reír Margarita. Daisy, seguramente. A ver, y besado o casado, ¿verdad? Es kissed. 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 I kissed the hand of the Pope. I kissed the hand of the Pope. Besé la mano del Papa. Okay, let me see. Number 50. Aquí empiezan los bonitos. A ver, left. Cada vez que veamos GH se pronuncia como F, de favor. Left. Left. Está, vaya, está smile. Yeah. Está left. Y está, quiero ver cuál es el otro. Smile, left. Smile es como una breve sonrisa, así solo como mostrar los dientes, ¿verdad? Así como smile, nada más. Un smiley, como dicen, ¿verdad? Laugh es carcajearse. Laugh es estruendoso. Y hay otra que es laugh, smile. No recuerdo cuál es la otra, pero son tres sonrisas diferentes. Smile es solamente hacer con los labios. De ahí está el otro y está el laugh. Ok. Y cuando termina, termina en T, el left. Left. I left when I saw the clown in the piñata. Me reí cuando vi al payaso en la piñata. I left. I laughed a lot today at the circus. Me reí un montón hoy en el circo. I left. 51. Learn. Learn. Este es algo que cerrar la boca. Learn. Y el pasado es learned. 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 Ahorita vamos por el 51. Okay, a partir del 50-51, me gustaría que hicieran ustedes las oraciones para ver cómo están pronunciando, porque ya vimos bastantes y deberían de empezarlas a usar ya en vocabulario que ustedes ya tienen, ¿verdad? Entonces, el que sigue es fácil, es el like. A ver, para las únicas tres valientes que están, porque de ahí todo el mundo, como ya fue el examen, ya nadie participó. Lo quiero ver. Ah, como no, aquí está José Luis. Ay, perdón, no los había visto, chiquis. A ver, bueno, mejor todavía. Vamos a ir de Oscar y Ronald están. Ok, let me see. Sarita no pudo entrar, pobrecita. Vale, entonces vamos a ver. Vamos a ir por número. Yo solo le puedo decir el número y ustedes le dan. 52 va a empezar Margarita. 53, Daisy. 54, Erika. 55, Betty. 56, José Luis. 57, Ronald. 58, Oscar Meléndez. Y 59, Need. Y de, perdón, 59, Ivania. Oscar Armando se queda para el 60. Ok, let's begin. Number 52. Like. Like or like? Liked. Like. Okay. Vaya. I like the movie. Uh-huh. I like. Yes. I like the movie Pretty Woman. Ah, okay. I like it too. Okay, and past? Past? That is present, right? And past? ¿Cómo se pronuncia en pasado?
¿Qué? ¿Es té o es de? I liked. Liked. Es como té. I liked, okay. El pasado. I like it. I like it very much, my old house. Oh, okay. Okay, you liked a lot your old house. Okay. Okay, okay, okay. Okay, let's go with number 53. Listen. I listened to music this morning. I'm not listening to you. I listened to music this morning. You listen? I listened to music this morning. Okay. But that has to be past because we are at night right now. I listen to music right now. Okay. And the past? I listened to music this morning. Perfect. Okay. Okay, 54. Erica. Okay. Live, ¿verdad? Live. Ah, no, live. 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 Okay. My best friend lives. Lives, in Spain. Okay. La otra es vive, ¿verdad? O vivió, no. Vivió, Vivió. My mother lived. Lived. Ah, lived. Lived. ¿Cómo se llama ese país? En Belice. En Belice. Belice. Ok. My father has lived. My father has lived for several years in the United States. Oh, yeah, I'm impressed. Present, past, and past participle. Well, good job. Thank you, Erica. Okay. You're 55, welcome. It's Betty. Okay. I look my cat. Right now. The compliment. Yep. I look my cat right now. Okay. And right now. Past? She look at your cat in my house. Okay. Past participle? He look at. How do you form the past participle? What? Which is the auxiliary? Si está hablando de alguien, de he, ¿cuál es el auxiliar? He was. No, yeah. Tiene que decir yo he visto. ¿Cómo se dice el he? El ha. Él ha visto. ¿Cómo se dice? Él ha visto. ¿Cómo se forma el pasado, el perfecto? Have plus the verb in past participle. So if we are talking about he, it's not have. Have. What is the other one?
Okay, Oscar Armando, can you please help? Hola, hola. Ayúdale ahí a ver y cómo es. Ella quiere decir, él la ha visto. En el 55. He looked in the house. No, él ha visto. ¿Cómo se dice? Ha visto. Ajá, José Luis, ¿cómo es? He has seen. No, cuando usa he, ¿qué usa? No. Have. Exactly. He has had. Looked. He has looked. Look. Look. Mm. He has looked. Ah, he has looked. ¿Y qué vio? ¿Qué vio? ¿Él ha visto qué? My cat. He has looked my cat. Okay, okay, okay. Okay. 56 is José Luis. Love. I love her and she loves me. Oh, okay. Past. I loved Rose like a sister. Oh, yeah. And past participle? I don't know. I loved. Past participle? I have loved my dog. Yo he amado a mi perro. O sea que ya no lo quiere más. Acuérdese, es una acción que comenzó en el pasado, pero ya no, o sea que ya no lo quiere. Murió. Ah, okay, but you have to add the compliment. I have loved a lot my dog, but he's right now at heaven. Okay. Mm-hmm. Okay. 57 is Ronald. Okay. Measure. Mm-hmm. I measure the table now. Okay. I measure the table. Mm-hmm. The table is measured. No, past participle. That is passive voice. Mm-hmm. Okay. Past participle. I have measured the table. Pero se le tiene que oír más a la vez. Es measure y es measured. Okay. I have measured the table. Okay. Perfect. Okay. That is nice. Okay. 58 is Oscar Melendez. Okay, I'll try. I mentioned, es verdad. Sí. Voy a intentar. I mentioned the names girls that I like. Ajá, dos puntos. Which are the names you like it? Están presentes, me está diciendo. Yo menciono los nombres de muchachas que me gustan. Dos puntos, ¿cuáles son? Porque si no, deja incompleto. Es como que la gente se queda esperando cuáles son los nombres. Mentioned, y como el pasado es, no es mentioned, no. Mentioned. Mentioned, ok. Mentioned the names girl that I like it. I mentioned. Ajá. ¿Y la otra? Past participle. I mentioned. No, le falta ahí algo. Yo he mencionado, tiene que decir. I was. Ese es pasado, simple. I have mentioned. Mentioned.
Sorry. Qué I tremendo. Have mentioned the names, girl, that I like. Okay, hay que estudiar, Ocarito, bastante. Okay. 59, Ivania. Need. Need. Okay. I need a lot of money. Okay, so do I. Uh-huh. Okay. Okay. And past. I need a lot of money. I have needed a lot of money. Okay, same compliment. Okay, ayer, ahora y mañana. And I will need. And I will need forever. Okay. Yeah, that is true. Okay, a lot of people is saying that. Thank you. So that is very easy. You see, she uses the same compliment in the three sentences, and all of them were understandable. That is the purpose. No se compliquen con el complemento. Ahorita es, tienen que, vaya, el que dijo Ronald, bien fácil. Yo mido, yo medí la mesa, yo he medido la mesa. Va, bien fácil. No se compliquen con el complemento. Lo importante es que se aprendan el, cómo va el rollo de presente, pasado, pasado, participio. Ajá, ajá, con algo simple, ¿verdad? Vaya, otra ronda. Vamos de atrás para adelante. Oscar, Naris. No, perdón, Oscar Armando. Hola. Oscar hola. Armando, Naris. Buenas noches. Naris. Naris. Notificado. Una cosa es Naris. Notice es que se ha dado cuenta, no es que no se ha notificado, porque notificado es notify. Notice es darse cuenta. Notify es notificado. A ver. Notice. I notice today. I notice what? Today. ¿El qué? Today. Ahora. I notice today. No entiendo el significado. Okay. I notice the rain, for example. Ajá. Se ha dado cuenta de la lluvia, bye. I notice the rain. Bye. Esa es una. Pasado. I notice the rainbow. Exactly. Okay. ¿Y el past participle? I have noticed. I have noticed. To rain. No mucho. I have noticed I don't have umbrella. Eso va a llover y me he dado cuenta que no tengo sombrilla. I have noticed I don't have umbrella. I don't have an umbrella. Yes. Okay. Tiene que estudiar, Ocarito, bastante. Sí. Tiene que estudiar. Okay, 61, Ivania. Offer. Ivania, are you listening? Yes. Okay, offer. Offered in past. But sentences, I offer, present. Okay. Solo quiero ver si lo estoy pronunciando bien. It's offered. En el pasado. Pudiera ser, pero eso es un poquito más como, más británico. Si lo quiere hacer gringo, el gringo como que lo une bastante. Entonces, offered. Offered. Okay. Uh-huh. Okay.
in present, I offered my help to my mom. Okay. In past, I offered help my mom. I have offered my help to my mom. Okay, perfect. Okay, okay. 62 is Oscar Melendez. Open. Okay. I opened the door to my house. I opened the door, uh-huh. To my house. In my house. To my house. No, enter to my house. Es que ahí falta algo. I open the door. I open the door. Only, punto. Yo abro la puerta. Ya, yeah, open the door. Bye. ¿Y el pasado? I opened the door. Wow. Es lo mismo, solo que pasado. Yo abrí la puerta. I opened the door. Vaya, ¿y el pasado perfecto? I have opened the door. Perfecto. Ok, ok. Ya vamos ahí. Ahí vamos, ve. Ahí vamos. Vamos a ver. 63, Ronald. Ok. I ordered my desk. Uh-huh. I ordered my desk. I have ordered my bed. Perfect, 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 perfect. Muy bien. 64 is José Luis. Organize. I organized my room. Hmm? I organized my room. Hmm? I had organized my room. No le oí muy bien la B, pero bueno, I have organized my room. Organized. La B del organized. Have. La B, no, eso está bueno. Lo que me aflige had. Es el have. Porque se le oye como que es had, como que tuve. Y es I have. Organized. Sí, ajá, sí, ajá, ajá. Vaya, vamos a ver. Betty, paint. I paint my house. Okay. I painted. House. My house. No. Espérame. ¿Y el pasado? Dijo presente, I paint my house. Okay. ¿Pasado? I have painted. No, my house. Solo pasado. I painted. Ajá. Ajá. My house. Ajá, vaya. ¿Y el pasado participio? I have painted my house. Okay, perfect. Now, Erica again, please. Pero tengo una duda. Place es a colocar, pero de un lugar o cómo? No, place es de en verbo es colocar cosas. O por ejemplo, I placed an order in Burger King. Puse una orden en Burger King. O I placed an order in Pedidos Ya, por ejemplo. Puse una orden en Pedidos Ya. Pero también I placed, por ejemplo, el niño me pregunta, Mom, where is my shoes? Or where are my shoes? Sorry, where are my shoes? Y la mamá le dice, I placed them next to your bed. Los puse a la par de tu cama. Los coloqué. Eso significa place. Y cuando es nombre, significa lugar. For example, I place my, no sé cómo decir, perfume.
Perfume. Perdón. Perfume. Perfume. I place my things in the table. Uh-huh. Sí, está bien. Yo coloqué mi perfume en la mesa. Sí. O yo coloco. I place my perfume on the table. Acuérdense que on es sobre. Tocó la mesa. O sea, toca. On the table. Sobre la mesa. Ajá. Pasado. She place. No. No. She placed the bread in the table. Ajá. Puso el pan en la mesa. Ajá. Y el vas para ese pan. My mom has placed her photo on the wall, creo que se dice pared, ¿verdad? On the wall. Oh, wow. Pared. On the wall. My mom has placed the photo on the wall. Está bien, está bien. Our picture, ¿no? On the wall. Sí, un cuadro quiere decir, o una foto. Porque foto es frame. Así, cuadro, ¿verdad? Frame. The photo frame. Así sería. Friends. Okay. Let's see the last one. Margarita, play. I play one with my son. Okay. I played with my son yesterday. I have played basketball. I lost. I have played, but I lost. I have played basketball. Oh, that is okay. Yeah, that is okay. Okay, let's see. Remember, guys, you are in pre-intermediate. Están en pre-intermedio. Presente, pasado y past participle. Se tienen ya rato de estar viendo esto. Y los verbos, ¿verdad? O sea, se los tienen que poder y tienen que poder combinar, porque un preintermedio, ya casi están en el intermedio pues ya tienen que poder un poquito más, ¿verdad? Y tienen que combinarse un poquito mejor los verbos, ¿verdad? Ya no estar poniendo complementos tan, bueno, ahorita para entender, ¿verdad? Pero tienen que ya tener un poquito más de fortaleza en esto, ¿verdad? Vaya, le voy a hacer los últimos de la 67 a la 75. Quizás nos va a dar un poquito más, vean. Para hacerles cómo se pronuncian de un solo, fíjense, ¿verdad? Y con oraciones, ¿verdad? Primero lo voy a repetir de un solo una vez y de ahí se lo voy a repetir con ya combinados. 68. Please. Pleased, pleased. I please myself eating pizza. Pleased, I pleased my daughter going to Burger King. I have pleased so many times another people. Now is my turn. 9. Practiced. I practice English every day. I practiced Italian, but I quit. I have practiced French, but it's too hard for me.
Gethsemane. Prepare. Prepared. Prepared. I prepare my lunch every day. I prepared lasagna and I loved it. I have prepared tamales, but my mom's are better. 71, qualify. Qualified, qualified. I qualify for an increment in my salary and I need it. Past, I qualified for the new plan and I'm happy. I have qualified for retirement, but I don't want to quit. 72, rain, rained, rained. The rain, no, este es verbo, espérame. It rains every day recently. Rained. It rained today, yesterday, and it's raining today. Sorry. It rained yesterday and it's raining today. El otro es, it has rained the whole day. 73, receive, received, received. I receive my mail once a month. Received. I received the medicine today in the morning. I have received a lot of letters from him, but still I'm not sure. 74, remember. You can say remember or remember. Remember is more British. Remember, remembered. Remembered. I remember you. What's your name? I remembered. I forgot my homework. I have remembered when I was a kid, I liked a lot ice cream. Remind, reminded, reminded. I remind. I clean my desk every day. I reminded him not to come late. I have reminded my kids to be early today. Teacher, perdón, una consulta sobre estas dos palabras que se parecen mucho. ¿Cuáles? Remind, porque la traducción acordarse de y recordar, o sea, casi, digamos, hay algún tip para poder saber cuál usar cuando nuestro español casi, la traducción significa lo mismo, ¿verdad? Sí. Ajá. Vaya, ahí la tiene, mire. Remember es acordarse de. Y remind es recordar. En uno, remember es que yo me acuerdo. Yo. O sea, se acuerda de. Es una experiencia pre ya adquirida. Y en el remind es que usted es una experiencia nueva. Por ejemplo, cuando en las oficinas le dicen friendly reminder. Eso es bien usado en las oficinas. Friendly reminder. Le ponen así. Friendly reminder. Please come today. Please come tomorrow at 1 hour before. Friendly reminder es como un recordatorio amigable. Recordar. Le está recordándose a la gente. Pero en el remember es yo recuerdo.
son cosas que yo tengo ya vividas y me acuerdo. Pero en el otro es que se van a acordar otros. Un poquito más como a futuro. En cambio, en el remember es como un pasado, como una memoria. Esa es la distinción. O por ejemplo, cuando le da un warning, como una advertencia, por ejemplo, a un niño, ¿verdad? I remind you not to touch the chocolate cake. Te recuerdo que no vas a tocar el pastel de chocolate. I remind you not to touch, por ejemplo, I remind you not to touch the glass. It's very fragile. Te recuerdo que esto pasó, o por ejemplo, te recuerdo que la última vez viniste tarde. I remind you the last time you were late. ¿Verdad? No le voy a decir I remember you. No, I remind you. Es una acción hacia otros. En cambio, el remember son exactamente los propios. Por ejemplo, they remember you told them you will take them to the movie. Por ejemplo, la esposa, ¿verdad? Que el esposo, el ex marido, no llevó por los niños al cine y se los dejó enganchados. I remember you told them that you will take them to the movie. Te recuerdo que le dijiste que los ibas a llevar al cine. Así se ocupa. Any other question? Thank you. You're welcome. Thank you, teacher. Okay, let's see the last part because it's 9:10, but I entered late because of the connection. 70, okay, repeat. Repeat it. I repeat this twice. I repeat it all the time. I have repeated these verbs the whole night. 77, report. Reported. Report. I report there is a crash on the street. Please come. Reported. I reported my car to the mechanic today. I have reported the crash several times, but police is not coming. Okay, 78. Require. Aquí me va a hacer la misma pregunta, Ivania. Require and request. ¿Cuál se ocupa? Required. I require you come early today. I require you come early today. Required. I required to all employees to come with jeans. It's Friday. I have required to use masks on your face to come to office. Yo requerir. Y request es como una petición. Require es como mandatory. Y request es petición. O sea, es como te pido que por favor traigas máscara. 79, returned. I return every day. Espérenme. I return home every day from school. I returned the hamburger. It was not smelling good. I have returned all my clothes, it was still dirty. 80, searched. I search in Google the topic. I searched the word in Google, but it wasn't there. I have searched several times this word, but I cannot find it. 81, signed. Ese firmar, ¿ve? Sign también es un letrero.
pero cuando es verbo es firmar. I signed my marriage certificate. I'm happy. I signed the form just because you asked me to do it. I have signed several forms, but I'm still not understanding. Okay. 82, skate. Skated. Skated. Skate, patinar, ¿verdad? I skate every day. No, my son skates every day on the afternoons. I skated a lot when I was a child. I'm not doing that anymore. I have skated in Los Planes. It's nice. 83. Smile. Smiled. Smiled. Smile. Life is beautiful. I smiled a lot when he told me he was faithful. I smiled when he told me he was faithful. I have smiled a lot during this show. It was really funny. Start. Start. Start is comenzar. It's the same as begin. Begin es empezar. Start is comenzar. For example, the cars started today. Cuando se usa cars es start. Cuando usted le da encender al carro, no le da begin, ¿verdad? Le da start, porque encendió la máquina. Entonces es, I start the car every day to go to work. I started a new course in English corporativo. I'm happy. I have studied a lot of time English, but it's still hard for me. Stop. Stop. It's not a stop, ¿verdad? Sino que no. Stop. Con stop. 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 This is a hospital. Stopped. I stopped the car when I saw the cat crossing the street. I have stopped all my things to do this afternoon because it's my son's birthday. Now you see? Easy. Piece of cake. Patinar, patinó, patinado. Comenzar, comenzó, comenzado. Como que lo dijeran en español. Start, started, started. Stop, stopped, stopped. Si quieren, agréganle el have o el has a la tercera columna. Porque así la van a usar. Solo tienen que fijarse con qué persona van. Si la tercera o la normal, ¿verdad? Para usar have o has. Y de ahí el complemento puede ser cualquier cosa. Es bien fácil, o sea, incluso solo usar lo imperativo como stop, stop o start, como para competencia, ¿verdad? Start, empiecen. O empezar, ¿verdad? Puede traducirse, es un verbo nada más, pero no se ocupa, no es como en español, ¿verdad? Start. Easy. Try to memorize during the weekend. Continue seeing the pronunciations. This has an audio, so you can listen to the. Esa es otra. Listen y hearing. Hearing es solo oír por oír, ¿ve? Pero listen es poner atención. Escuchar. Escuchar. Ajá, listen to. I listen to the music. Yo le puedo decir, you're hearing me, but you're not listening. Me está oyendo, pero no me estás escuchando. Esa es otra. Esa es otra que se puede utilizar y uno se ocupa. Uno dice listen, listen. No. A veces es hearing, a veces es listening. Por eso aquí en la lectura, en la inglés le dicen listening. Porque es que usted ponga con atención. Escuche. No le dice los nunca hearing. Escuchan, los hombres oyen, pero no escuchan.
men listen, but men hearing, men hear, but do not listen. But not listen, yes. Yeah, but do not listen. Well, sometimes it is convenience. When they want, they listen. Never. It's like a cat. It's like a cat. Ellos, los gatos oyen, pero ellos deciden si le hacen caso o no a uno. Pero sí oyen. Parecidos, entonces. Sí, parecidos. Well, kids, it's 9:19. So it's thank you for coming to this extra class that we moved. Next class will be on Monday, 8 sharp, please. We will begin a new lesson. But I want to tell you something. I don't know if I will be with you anymore because this was my test for being a teacher and I was hired, fortunately. And I don't know if they will continue with you or if they will assign me another group because they say I have a really higher level and they wanted me to go to advanced. So I don't know, it's their decision. So if I don't appear on Monday, that you know why. ¿Me entendieron, verdad? El lunes, no sé si voy a estar con ustedes porque me dijeron ya, yo tenía 2 semanas de prueba y para ver cómo daba la clase y todo, ¿verdad? Entonces ya me ambienté, ya di la prueba porque la otra teacher se tuvo que retirar. Entonces quedó el grupo solito, ¿verdad? Entonces me pusieron a mí, pero no sé si voy a continuar con ustedes porque me dijo mi jefe que mi nivel era bastante alto. Entonces posiblemente me ponían en avanzado o más allá, ¿verdad? De hecho, por eso combiné más español con ustedes porque sí, estaba como para que me comprendieran un poco más, ¿verdad? Usaba mucho español, pero si ya me ponen en avanzado, solo es inglés, puro inglés. Yo por eso les trataba de enseñar bastante. De hecho, esta clase de verbos no está incluida en el temario. Esto es extra. Entonces, no sé si ellos me van a poner, si no me ven es porque me pusieron en otros grupos. Yo voy a dar de 8 a 9 y de 9 a 10. Voy a tener 2 horas. Ahorita solo estaba 8 a 9. Ok. Ok, kids. Ojalá que sí. Ojalá, no sé, la verdad, así me dijo hace como una semana, pero no sé. No sé si me van a seguir dejando con ustedes, pero por si no me ven, no vayan a pensar mal. Han sido un buen grupo, me ha gustado bastante. Así que si continúo, pues muy bien. Pero si no, pues, pues voy a estar en otros grupitos y espero verlos en avanzado. Espero cuando lleguen verlos en avanzado y que hablan súper bien y que ya las pronunciaciones las tienen así. Al velope. Y que ya pueden un montón. De hecho, no está tan mal el nivel. Yo siento que bastante. Solo les hace falta practicar. Pero sí, o sea, espero que les haya ayudado esto de los truquitos para pronunciar. Para que pues les ayude mucho. All right, kids. La verdad que sí, teacher. De agradecerle, por lo menos de mi parte. Okay. El hecho de tomarse el tiempo para explicarnos y pronunciar, porque no todos lo hacen. Y, o todos asumen que uno lo capta. Con la facilidad de un niño pequeño, ajá. Y no es así, pues a veces por la edad, por pena, por lo que sea, uno le cuesta un poco más, pero usted se tomó el tiempo y a mí me pareció muy bien. Qué bueno fuese que si seguimos en los módulos, pues nos pueda acompañar, ¿verdad? Por lo menos eso pienso yo. Well, y si no, pues igual primero Dios nos vemos más adelante. Bueno, no sé si funciona así, ¿verdad? Pero ahí en el grupo de WA, ahí hay una persona que cuando no vine, cuando pude cambiar la clase, les avisaron, ¿verdad? Entonces ahí no sé quién fue o cómo identificar, o ahí vean ustedes, pueden escribir diciéndoles que quieren continuar con la misma persona también. Ustedes tienen, mandan, ¿verdad? Y pueden continuar y decir, mire,
Sinceramente no sé si fue bueno, si podía decirle, ¿verdad? Pero a mí me pues vienen de otra profesora y en dos semanas más un cambio en un aprendizaje no es muy bueno, porque es mejor continuar con la misma persona para que acostumbrarse a la persona, y eso facilita el aprendizaje más, porque se llevan mejor, ¿verdad? Porque ya se la pueden, porque tienen más confianza, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, pero yo dije, le voy a decir para que no crean que yo, pues, o a ver qué pasa, o a saber qué pasa, ¿verdad? Porque eso a veces hace que los alumnos desconfíen, y no es así, ¿verdad? Yo solamente estaba dos semanas, pero sí me dijo mi jefe de que cuando vio los primeros videos me dijo que le encantaba la clase y todo, y que, pero que me iba a ver que le bajara volumen un poquito, ¿verdad? Porque ustedes iban a preintermedio. Correcto. Y de ahí teacher. Hello. I'm still your teacher, yes. Primeramente, bueno. Yeah. Primeramente, pues, felicidades por su new job, ¿verdad? Gracias. Que comienza ya la próxima semana, pero sí, notamos ese cambio primeramente de maestros, y créame, si yo sí pienso eso, ¿verdad? Porque uno prefiere la continuidad. Y cuando usted entra, se siente el cambio en cuanto que usted pensó que nosotros estábamos muy, muy avanzados. Yo sentí eso, entonces... Y yo dije, wow, viene con todo. Pero está bien, no está mal, porque yo creo de que uno aprende de los mejores y de los que sacan lo mejor de uno, ¿vea? Y la exigencia es eso, y yo estoy totalmente de acuerdo, y me gustó la clase. También a la segunda semana suya sí sentí que ya le bajó tres rayitas al nivel, ¿verdad? Porque me dijeron eso. Precisamente porque también usted se percató. Ajá, también usted se percató que nuestro nivel no era el que usted traía, ¿verdad? Entonces, de igual manera, en esta clase usted menciona de que debería de ser fácil para nosotros el uso del participio en las oraciones cuando, no sé los demás compañeros, pero de toda la secuencia que yo llevo desde el primer módulo, es primera vez que tocamos el tema de formulación de oraciones con el participio. No venía yo acostumbrado con eso, ¿verdad? Pero... Sí, tomo a bien todos los datos que nos ha dado, porque, por ejemplo, hace unas dos, tres clases usted dijo de que uno de los métodos para aprender, para memorizar, a mí me funciona mucho escribirlo. Y de hecho, considero, y le digo a las compañeras y a los compañeros, que sí hay que memorizarnos los verbos, sí o sí. Ajá. Eso nos va a facilitar el complemento. Nos va a facilitar el complement, y yo considero de que cada quien utilice el método que le sea más factible, pero sí hay que memorizarlos para poder usarlos, sí, en las oraciones. De la manera, mire, hay tres tipos de personas. En mi experiencia que yo he aprendido, ¿verdad? Por ejemplo, la gente de ventas, cuando va a convencer, yes, a los demás, tienen, yes, que ver si su cliente es auditivo. Es lero, 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 y esa persona va a estar, yes, así, mire, así ve. Pero no es porque está viendo otra parte, sino que porque está poniendo el oídito, escuchando, correcto, vea. Y yo a algunos de ustedes los he visto así, ¿verdad? Por ejemplo, Oscarito, yes, yo sé que él es auditivo. Yes. Porque se mueve, porque así, le hace así, vea. De ahí hay otros, yes, que son visuales, que ahí con el diálogo y los muñequitos, vea, si no es los muñequitos, ellos, sí, se acuerdan del muñequito saltando. Y lo asocian con la palabra. De ahí está el sí, kinestésico. El kinestésico es que le hablan, le actúan prácticamente, le tienen que bailar en una pata para que asocie todo, ¿verdad? Entonces, sí, vaya, por ejemplo, cuando yo recibía inglés, puchica, a mí hasta cantar me ponían con Elmo, con el ABCD, a cantar me ponían, ajá, a mí, me aprendí jingles en Navidad también en la escuela americana, me aprendí jingles y salimos actuando ahí con el jingle, vean. Yes. Entonces, ajá, yo una vez, un día de estos dije, ay, me gustaría estar con ellos hasta en Navidad para enseñarles aunque sea una cancioncita en inglés, decía yo, sí, y que me la canten, ¿verdad? Para oír bien, porque bonito, ¿verdad? Son de las tradiciones de Estados Unidos, porque un lenguaje no solamente es hablar,
un lenguaje también es conocer la cultura, ¿verdad? Este, la pizza, las hamburguesas y todo lo que ellos hacen, ¿verdad? Yes. Entonces, este, sí, este, pero bueno, por lo menos un preintermedio le puede decir, cuando uno hace un, una evaluación de una persona, ver en qué nivel está de inglés, lo primero es que le diga el nombre. Y lo primerito es el my name is. Ahí empezamos yes. mal, vea, my name. My ajá, name es, is. Entonces es my name is, o si no, que conteste complete answers. Por ejemplo, de que, do you have tal? Yes, I have. No, yes. Yes. Como solo yes, vea, no, o sea, solo yes, I have. Para ver si usted puede los complementos de la otra, de ahí empieza. A que le cuente la segunda, nadie, no sé, en los call centers así es, tell me a little bit more about yourself, dígame un poquito más de usted, y ahí es donde empieza, I am, y se quedan, ¿verdad? Porque no saben qué decir, o sea, ahí empieza, y que I am fulanita, ¿verdad? I am tantos años, que es lo primero que le enseñan. I am fulanita, yo tengo tantos años, soy del Salvador. Bye, ajá, chivo. Y de ahí, o sea, ¿dónde vivís? Eso es lo más yuca, eso es cuando, cuando de verdad usted domina en inglés, es para que le dé direcciones, para que le pregunte, ok, y que le, se le vaya del presente al pasado. De un solo, o sea, así como que I study English today, but in the past I was studying Italian. I used to know Italian, but now I know English better. Empieza a jugar con los tiempos. Si los tiempos los domina así, es que puede. Sí. Aparte del vocabulario, ¿verdad? Que usted, por ejemplo, tiene que contracciones. Porque si usted empieza a decir como que I have lived in El Salvador. Ok, es correct. Es pero correcto, se oye. Pero se, no, no es calle, sino que se oye como una persona mayor cuando hablan ya bien ceremonioso. En cambio, un joven sí. no le habla así. Le dice, I've lived, como más o como moderno, pues. Entonces, el gringo ocupa sí. contracciones, no ocupa frases así tan grandes. Entonces ahí es donde mejora, esos son los tips que le dan a uno para poder hacerlo. Entonces sí, a mí me dijeron eso, pero un preintermedio, por ejemplo, en un intermedio, o por lo menos los sistemas que a mí me han enseñado, ya voy a preguntar eso, ¿cómo es el sistema? Porque la mayoría son cíclicos. Usted ve en el 3 lo que ya vio en el 1, pero con más complemento. Okay, usted sí. vio en, de ahí en el 5, ve otra vez el simple present, pero con más complemento. De ahí el 7 lo vuelve a ver, el simple present, pero con más cosas. Entonces va como así, mire, recordando, cíclico, cíclico, y repitiendo. Progresivo. Progresivo. Esa, no me acuerdo cómo es que se llama ese método, pero la Escuela Americana y el Centro Cultural así trabajan. Así, así usted sí. vuelve a ver simple present en el nivel 15. O sea, y ya supuestamente va a terminar, ¿verdad? Entonces, un pre-intermediate para mí es alguien que ya maneja un intermedio, que ya sostiene una conversación, aunque sea sencilla, pero la sostiene. Y que ahorita me estén dudando entre pasado y presente. Uh-huh. O sea, piense usted en eso, pre-intermedio y dudando entre pasado y presente. O sea, no es que yo sea la yuca, sino que póngase a ver, está en pre-intermedio. O sea, se supone que usted ya domina la mitad del lenguaje. Y aquí, pues aquí, así, arrastrando, vea, casi ya. Algunos ya lo ven, vea, ya casi. No quiero decir nombres, pero sí, ya casi. En la mente sí, ya lo arman bastante y ya, este, ya siento que no se quedan como, ay, sign, ya no, sino que ta, 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 ta. Suave, cortito, pero lo hace. Y eso es bueno. Eso es bueno. Entonces, este, para mí fue como más, yo dije, y es lo mismo que voy a hacer con, lo, con el nivel que toque. Darles tips. Porque mucha gente puede hablar inglés gramaticalmente, pero no sabe cómo se oye. O sea, ellos siguen, hay mucha gente que sigue los libros al pie de la letra, así. Se los aprenden de memoria, como que son esponjitas. Sí,
pero a la hora que pronuncian, pronuncian lo que el libro les dijo. Y no siempre se ocupa, bueno, ahí el, ya se me fue el chiquillo, el Armandito, ah, no, ahí está. Vaya, el Armandito se aprende las recetas en el libro, pero ya la hora él hace las cosas como él quiere. Ya la hora él hace sus truquitos de chef, ¿verdad? Ya, ya sabe qué tanto le va a echar aquí, qué tanto le va a echar allá de lo que la receta le dijo. Para mí eso es mucho más valioso que estarles enseñando el libro, pues. Porque el libro ahí lo tienen, se lo pueden aprender, pero el practice de una persona que no le va a hablar como hablan en acá, es, lo van a escuchar, no lo van a escuchar muy seguido, porque vivimos acá en El Salvador, pues, o sea, no es normal, ¿verdad? Que una persona de repente, a menos que sea de los deportados, vea que ellos sí, pero ellos, la mayoría de los deportados, aprendieron solo oyendo. No saben gramática y muchos de ellos no saben escribir inglés ni español, solo lo saben hablar y escuchar. Igual aprenden español, pero no saben escribirlo. Si los ponen a escribir una carta, lloran porque no saben escribir. No pueden escribir, no saben cómo hacerlo, ni en inglés ni en español, porque nunca fueron a la escuela. Y si ustedes ven, cuando ya, ya va terminando la clase, a mí me cambia el acento. Y cambia un poco, se empezó a hablar escuela. Es como más, cuando uno empieza a hablar más y más y más, el español se deforma. Eso es como cosas que ustedes tienen que ir notando. Como por ejemplo cuando les dije, el inglés es grave, el español es agudo. Y eso se los aseguro que casi ni un teacher se los va a decir. Ni un teacher, así. Le digo porque mucha gente se lo digo yo y me dicen, no sabía, me dicen. Y eso yo lo en YouTube lo aprendí. Me gusta, o sea, a mí me gusta mucho el eso. Me gusta mucho estar, y ando viendo siempre para los alumnos, ¿verdad? Que les guste, ¿verdad? Que se motiven, como lo de ayer, ¿verdad? Del frijolitos. A mí me dio risa cuando aprendí eso. Sí. Porque puse un gringo a leer eso y me maté de la risa. Así que bueno, Es como enseñarle a los gringos a hablar español. Algunos les encanta aprender español, la mayoría, más ahora que hay mucho latino, les interesa mucho aprender español. Entonces, pues así, los verbos, sí, ahí pura plana, mire, y vaya repitiéndolo, así como cuando estaba chiquito usted, como que es el Bart Simpson ahí en la pizarra, dele. Start, started, started. Smile, smiled, smiled. Así, todos los días y hasta repítalo así en la mente, ya va a ver que. Cuando menos siente, usted va a decir smile, y usted solito, smile, smile, smile. Ya lo va a hacer. Hello. Perdón, he notado también, quizá, no sé si de verdad, por ejemplo, los españoles, es malísimo su inglés, ¿verdad? ¿Españoles de qué área? Bueno, no sabría ubicarlos, pero yo he escuchado como que en programas, ¿verdad?, que ellos hacen o a veces salen en entrevistas, lo pronuncian tal como se escribe o bueno, yo he notado que es malísimo realmente el español de ellos, el inglés de ellos, la pronunciación. Vaya, le voy a aclarar algo, ellos no hablan español, ellos hablan castellano, eso es lo que ellos hablan, es como el inglés del gringo con el inglés de Inglaterra, acuérdese que Estados Unidos fue poblada por British. Por British, por gente de United Kingdom. Entonces, la razón. Correcto. Entonces, es como que usted le oiga un español a Colombia. Colombia es el español más educado de toda Latinoamérica. Cuando ellos hablan de usted y todo eso, es el español más educado. Ahora, si usted va a España, ellos defienden su identidad nacional. Aquí va a oír Spanglish. Así como que, ¡ay, qué cute! Así. O así como, no sé, como hello, ¿verdad? Y están en español, ¿verdad? O sea, somos bien malinchistas. En cambio, España defiende su lengua. Si usted dice, búscalo en Google. Uh-huh. Google no existe aquí. Google para ellos, mira, en Facebook. Con la C también, Facebook. O WhatsApp, no dicen WhatsApp, sino que WhatsApp.
Ajá, entonces son ellos, no, y es anti. De hecho, varios presidentes de ellos no hablan inglés, sino que ocupan traducción y no tienen por qué hablarlo. Porque su, o sea, es como que nosotros habláramos náhuatl. Yo puedo náhuatl. O sea, yo me metí a clases de náhuatl. Le puedo decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está? Qué sé yo, o sea, el catalán tampoco tiene. El catalán, los catalanes hablan catalán desde chiquitos, a la par con el castellano. No pierden su lengua materna. En cambio, ¿nosotros qué? Nosotros aprendemos español mal hablado, combinado con Spanglish, y a veces aprendemos palabras malas, como por ejemplo, I'm gonna make my homework. I'm gonna no existe. Es como we're al baño. No, I'm gonna. ¿Y quién nos enseñó el I'm gonna? Las canciones. Y como toda la gente, ajá, y las canciones las hacen para que rimen, no para que se pronuncien bien. Entonces ahí se ven un montón peor con eso del reggaetón, que inventan un montón de, por ejemplo, el cause, y el cause mal escrito es C-U-Z, cause, que se oye igual. Pero quienes hablan así, lastimosamente, la gente de color, todos los estados sureños, todos los que fueron legados de la esclavitud. Entonces hay que saber un poquito de la historia de los Estados Unidos para saber por qué hablan algo aquí y hablo allá. Muchos acentos, yo les pasé el link de los acentos para que vieran cómo habla cada gente y es distinto. Entonces este feedback, de hecho en un principio el problema en los call centers para contratar personal era de que los alumnos acá aprendían el inglés elitista, o como dice usted, el inglés de los libros, pero al momento de tomar una llamada no entendían lo que le decía, porque le estaba hablando una gente de color con su jerga, no era lo mismo que le hablara un nativo, alguien de Washington DC o alguien de Los Ángeles. Entonces no entendían, no podían hacer el servicio. Entonces ese fue el primer gran problema en los call centers. No sé si a la fecha todavía seguirá, pero en un principio sí. No, porque por el montón de deportados de los homies. De hecho, creo que por eso hicieron las academias, para enseñarles a vender el servicio conforme a la jerga de la persona que va a solicitar ese servicio, de que va a hacer la llamada. Pero depende, porque si usted... O sea, si puede manejar el inglés, vaya, es como que yo diga, no puedo, puedo español, pero no le entiendo un argentino, por ejemplo. Uh-huh. Es mentira, ¿ves? Sí le entiende. Habrán ciertas palabritas nada más chiquitas que no entenderá, pero la mayoría lo entiende. Entonces es igual ahí. Acuérdese que es un país tan grande que pueden ser varios paisitos en uno. De hecho, así es, ¿verdad? Sí. De hecho, así es. Es Estados Unidos. Son varios Estados Unidos, cada uno con su propia constitución. Una cosa es Washington, una cosa es District of Columbia y la otra es Washington, D.C. O sea, la historia de los Estados Unidos, bueno, de hecho, Biden es el presidente de una corporación, no es el presidente de un país, que es el pleito con Trump. Mm. Trump es el último presidente de la verdadera nación. Entonces, ese es el pleito. Entonces, para saber eso, usted, pues la verdad que nadie, con que sabemos aquí los próceres, ¿verdad? Y todo lo demás, el himno y algunas cosas, ya vamos a andar sabiendo de la Constitución de los Estados Unidos. Yo, porque en teoría, ¿verdad? Iba a ser el examen. No, o sea, cuando usted empieza a vivir allá, eso es, vaya, como cuando habla catalán. Si usted va a Cataluña y lo oyen medio hablando catalán, olvídese, es un Benite, o sea, lo aman a uno, lo adoran, lo más si oyen el Mágico González, o sea, allá en Cataluña es un monumento ese hombre, les encanta, igual que Estados Unidos, ¿verdad? Que ellos agradecen cuando uno quiere hablar su idioma, todos los países hacen así, cuando uno quiere medio aprender su idioma, Italia también hace lo mismo, pero aquí no, ¿verdad? Aquí vemos a un gringo hablando español y no, espérate, mejor yo quiero aprender inglés, le dice uno.
Entonces no es así, es como cuando habla náhuatl. Ese es otro rollo, ¿verdad? Es una cuestión cultural. Ajá, entonces es como el apego cultural que uno tiene y que uno se preocupe pues de saber un poco más, porque a la hora de la hora usted es cultura pues para tener también un tema para hablar. No solamente se va a vincular solo por, no sé, hay gente que solo ve el aspecto de voy a ir a hacer pisto, vea. Y ahí están las mujeres que... Sí, el beneficio económico. Correcto, solo piensan, solo a eso le ven el inglés, cuando el inglés es muchas cosas. Usted si sí, sabe inglés, correcto. Lee las instrucciones de unas medicinas y no se envenena. Sí. O sea, la mayoría de laboratorios vienen allá. Yo, por ejemplo, estudio informática. Uh-huh. Créanme que... No, el inglés es bien útil. Sí, llevo dos inglés y le voy a chambrear. Vaya. Yo el martes, bueno, cuando empecé en inglés y mi maestro de inglés, mi primera clase, cuando lo empecé a oír, yo me quedé. Y esto es un maestro, dije yo así. No, hombre, dije yo. Entonces, no fui, o sea, no fui nunca más a la clase. Y le escribí en inglés completamente y le dije, I'm sorry, I have more than 10 years in bilingual companies and I want to exonerate your subject. O sea, ya no quiero llevar su materia porque yo, pues, mejor hágame examen. Le dije, ok, me dijo, me pasó con el director de la escuela de idiomas y me dijo, vaya, lo único que vamos a hacer es hacerte un TOEIC. El TOEIC es una certificación, no es pasar un examen, sí. Es una certificación que tiene un vínculo con la embajada americana, es un trámite legal que usted está aprendiendo el idioma de otra nación. O sea, es como que mira, la fulanita ya, nosotros somos importantes porque se certificó, es un trámite legal, es un formalismo, 80 pesos cobraron cuando vale más por descuento estudiantil. Puchi, con un examen de esos que usted ve en la película que pinta la chibolita negra. Sí. Así, eran 200 preguntas, listening, writing, y yo así como que puchica, qué oso, si no lo paso, dije yo, y English teacher, tenía más de 20 años de no pasar uno, porque el primero fue el TOEFL, y el TOEFL es el Teaching of a Foreign Language, pero ya el TOEIC es una certificación, o sea, yo estoy certificada para dar clases. Entonces, esa certificación dura 2 años, lo pasé, o sea, yo no estudié, póngale, lo único que hice fue leer algo en inglés antes de entrar al examen, 5 minutos antes, 10, y de ahí me metí al examen. De hecho, bueno, Dios es lindo conmigo porque con ustedes he practicado, así que prácticamente con ustedes estudié. Y pues llegué y salí bien, fíjese, salí bien. Entonces, cuando llegué al TOE, al volado donde lo tenía que entregar, me hicieron un examen de suficiencia y me lo hizo un señor que es nativo, que vivió donde yo vivía, en Utah. Y entonces me dijo, mira, me dijo, te voy a hacer este examen, me dijo, siguiendo un caballo que yo le digo. Y lo primero que me dijo fue, tell me a little bit more about yourself. Me puse a reír yo, porque eso es lo que le preguntan a los call centers. Entonces yo le dije, ah, ok, empecé. Y a los 10 minutos me paró y me dijo, mira, me dijo, yo no necesito hacerte ese examen. Me dijo, ni voy a preguntarte todo esto, yo sé que vos sabes todo. Me dijo, tu inglés es perfecto. Me dijo, me puso 10. Y 10 en las dos materias que llevo, las exoneré las dos. Le dijo. No, solo me dijo lo que me dice la gente. Where did you learn your English? Porque nadie cree que yo vivo aquí 100% y sueno como allá, pues. Entonces, sí, bueno, correcto. Hay gente que incluso me dice que es como europeo. Pero porque yo, así pues, o sea, sí, no sé, siempre me gustó y me gustó en esas, como esos tips, investigar esos tips exactos en los cuales yo me tenía que fijar para hablar bien. Y ya. Entonces, pues, pre-intermediate, guys and girls, ya es un nivel algo, cosita seria. O sea, tienen que, ya por lo menos verbo, ya no tienen que estar dudando tanto, vean, métanle, porque miren, te puedo decir algo que a mí me dijeron en el centro cultural, y es cierto, a muchos teachers no les va a importar que ustedes aprendan, sino que les va a importar dar la clase, cobrar y ya. Hay gente que le encanta enseñar y que le encanta que el alumno de verdad aprenda, y hay gente que solo llega a quebrar, vean, también. Entonces, el que le gusta dar la clase, hace un buen alumno.
el que pues solo está por ahí por estar y porque él puede, pero no le importa que los demás puedan, no aprende la alumna. Solo para lucirse, ¿verdad? Solo para que digan, ay, sí, miren la teacher cómo habla. Wow. Así me tocó a mí el centro cultural. Yo pasé 18 niveles y dejé el examen del TOEFL. Cuando llegué a la escuela americana fue diferente. Me trataron diferente, con otro nivel, y ahí sí pasé los exámenes completos, todos, así, toditos. Uh-huh. Así que yo tenía una prestación donde trabajaba, donde me ponían cualquiera de las dos, ¿verdad? Y me arrepentí de haber ido al centro cultural. Ah, cuando ellos eran pioneros, ¿verdad? Cuando solo ellos casi quedaban en inglés. Pero ahora ya un montón de gente de inglés y sí, surgieron todas estas academitas chiquitas, ¿verdad? Y el de aquí le tiré que no es tan malo. Solo los audios ahí, vea, que de vez en cuando no sirven. Pero este, si es, no es malo. Yo veo el sistema y es poquito, conciso, pero sí va conforme a lo que debe ir. O sea que sí, con es este, bastante bueno. Con este poquito ustedes pueden llegar a donde están. A donde pueden llegar, o sea, no es así como que no sirve, vean, no, para nada, o sea, bueno, yo les digo, he estado quizá en unas 3 academias, y de hecho, ya me dieron clases ahí donde fui a hacer la certificación, yo estudio en el ITCA, ya me dieron, que me dijeron que se quería dar clases en el centro de idiomas de ahí, después de mi prueba, o sea, chiquis, yo no sé si ustedes trabajan, si mantienen familias y lo que sea, no sé. Tal vez, primero Dios, no haya otra pandemia, no haya una cuarentena. Pero créanme, si sus estudios mandan a la gente a descansar o a la casa o lo que sea, el inglés les puede salvar la vida. Y pueden trabajar aunque sea de call center. Cierto. Aunque sea, y no crean que ganan poco. Yo era soporte técnico de AT&T y no ganaba mal, ganaba como 700 y la madre. O sea... Uh-huh. No ganan mal, pues, no es un mínimo, pues, sino que es algo odioso, ¿verdad? Estar ahí sentado, pero sí, pueden ganar bien y pueden hacer comer a sus familias solo sabiendo inglés. Solamente así. Es correcto. Ajá, entonces, no le pongan tanto como que puede ser un medio de vida, vaya, imagínense, ahorita estoy ganando, dando clases. Me gusta, ¿verdad? Pero este, lo estoy practicando, pero gano. Sí. Entonces, este es un ingreso extra que ustedes pueden considerar. También pueden verlo como que cuando todo lo demás está parado, ustedes van a seguir trabajando. Sí. No necesitan nada más que saber y una compu, internet, eso es todo. Es correcto. Ajá, no necesitan el gran diploma de 5 años, pues. Es correcto. De hecho, ajá, yo tengo un primo que justamente hoy viene a El Salvador, de España, y ha andado en 3 países y sigue con la misma corporación de hace 6 años. O sea, él se puede ir a China si quiere y él anda con su laptop y viene a El Salvador y va a seguir trabajando igual. Su cheque le va a seguir llegando igual en el donde esté. Y solo aprendió inglés. Correcto, ajá. Entonces, este, no es tan así como que solo aprendió inglés, porque le digo, hay muchas cosas que también... Sí, son otras actitudes que se van desarrollando, ¿verdad? Sí, es protocolo, ¿verdad? Protocolo también, sí, del uso y todo eso. Pero sí, o sí, sea, sí, sí, o sea, usted puede, donde sea le van a hablar inglés, a menos que sea Alemania o todo eso, pero toda esa gente puede inglés. Sí. Puede inglés, o sea, es un lenguaje universal. El otro que si puede se ponga las pilas desde ya, no sé si le gusta el chino, el mandarín. Porque no sé por qué, ¿verdad? Pero de repente al rato todo el mundo comiendo arrocito chino. Pero este, podría ser, ¿verdad? Invertir en idiomas, ¿sí?, es bueno, o sea, y si a usted le gusta y tiene esa capacidad mental, hay un área del cerebro que es este, específica para los lenguajes. Yo tengo una chica, fíjese, que es compañera mía del colegio, que ella es, casi fue Miss El Salvador, tiene una belleza espectacular ella. Ahora ya tiene mi edad, ¿verdad? Ya está bastante grande, pero ella tuvo un accidente cardiovascular y quedó hemipléjica. Le quitaron, le cortaron un área del cerebro, pero ella sigue recordando árabe, francés, inglés y español. No mueve una mano de por vida y le costó volver a caminar porque no movía un pie, así atravesada, ¿ves?
pero ella da clases de inglés desde su casa. O sea, prácticamente ella es una discapacitada. Sí. Pero ella da clases desde su casa y tiene el cupo lleno. O sea, y le digo, es una mujer, mejor ella, y no la gente que tiene todas sus facultades, se está ganando la vida. Hay gente que prefiere ir a pedir que estar, y ella así pues se gana la vida. Y no es una carga, se siente útil. Para recuperarse se tardó como 10 años. Pero ella vivió en Los Ángeles. Sí. Y era esposa de un multimillonario. Luego, cuando tuvo el accidente, pues todo cambió. Y pues, pero ella en su área del cerebro que recordaba lenguajes, los hace. Y mientras viajaba con su hijo, ¿verdad? No hacía nada, ¿verdad? Invirtió en lenguajes. Ese señor ya no está con ella. Y ella se mantiene sola, dando clases de inglés. ¿Me entiende? O sea, no es porque yo sea American, no, yo salvadoreña. Pero sí, les digo, o sea, saber un idioma salva la vida. No saben cuánto en muchas cosas. Cuando uno anda en un aeropuerto y no sabe a quién diablos pedir ayuda, eso lo salva a uno. Lo salva a uno así horriblemente, como no tiene idea. Bueno, a mí nunca me atinan que hablo, ¿verdad? Porque dicen que parezco vietnamita. Pero yo soy bien chinita. Entonces, no, cuando me oyen hablando español, se quedan, ¿what? No saben. Pero cuando oyen mi inglés, nadie espera que yo hable ese inglés. Nadie. Uh-huh. Así que, igual, ¿verdad? Si usted le hace ojos bonitos en la embajada americana y todo eso, pues también ellos, de alguna manera u otra, reconocen, ¿verdad? La gente que muestra que pacíficamente, así como friegan a los que solo llegan a ser ilegales y a molestar, también reconocen a la gente que sí hace las cosas bien. Sí tienen la suerte de hacer eso, así como dice usted, su primo, ¿verdad? O no sé, tío, lo que sea. Pues esa es la gente que sabe usar lo que sabe y su tiempo. Yo pasé muchas noches estudiando inglés. Muchas. No saben cuántos años pasé estudiando inglés, pero al final me rindió. Y me puse a estudiar inglés, ¿saben por qué? Porque yo fui rechazada de una beca Fulbright. No por no saber, o sea, fui rechazada de la Mombucho de Japón por no saber inglés, por un TOEFL. Me quebraron en la nacional. Y ahí me empeciné, que dije, como fuera voy a aprender inglés. Ya no estoy para aplicar a una beca. Pero bueno, no dejo de sorprenderme porque de repente por el inglés se conoce mucha gente. Peor ahora cómo están las redes, ¿eh? De repente le dicen a uno, sí, correcto. Do you know English? Y yo, sí. Ah, ok, mejor inglés, me dicen. Y empieza, mire. Y ahí empiezo yo a hablar. Cambia uno. Le cambia la cara cuando uno puede. Y todo eso no se lo explican en las clases. Simplemente repetir, hacer. Sí. No se lo dicen. O sea, no es plante, pues. No es plante. Ustedes no crean que yo todo el día, hello, how are you? No, yo, pues normal, ¿verdad? Normal, y si lo necesito, pues claro que sí, ¿verdad? Y cuando tiene que presumirlo, presúmalo, por supuesto. Pero si va a hablar, asegúrese que habla bien, porque si no, uno hace unos osos. Por ejemplo, mi papá me pegó una gran regañada cuando yo le dije, a bailable, le dije, ¿el qué? Me dijo. A bailable, available, me dijo, y pucha, casi me pega. Y yo, ay, pero es que yo no sabía, le dije, eso es muy difícil. No, me dijo, para el nivel de inglés que te estoy pagando en el colegio, me dijo, no tenés que decir no tenés que decir así, me dijo. Bien achicada ustedes, porque pucha, le estaba pagando porque yo realmente aprendiera. Y yo, así, tiene razón, dije, la verdad que sí. No preguntarle a la teacher que es cómo se dice esto. Dije, demasiada dejazón, dije. O sea, y ahí, mire, hoy, available. Bien aprendido. Porque él él me acordó eso. Bueno, it has been 2 hours, kids. Dios mío, mucho. Hoy me van a regañar por subir semejante video.
Pero bueno, it has been a pleasure. If I am with you, I will be happy. If not, good luck. Take care. Many blessings. And hope I was a good experience for you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. You're welcome. Ahí escriban ahí en el WhatsApp. Y le piden, thank you. Pídanle así de, quieren, queremos a la teacher, a la teacher Claudia, díganle así, no sé si así funciona, pero puede que funcione. Claro. Bye, yes. Take care. Bye, bye, teacher. Bye. Take care. Thank you. Bye. Good night. Bye, bye. Good night.